desde los inicios de un divino plan para la unión de las llamas gemelas. Es un programa creado con mucho amor para transmitir las enseñanzas universales del plan divino universal de las llamas gemelas. Enseñanzas crísticas canalizadas del Maestro Jesús y de la Maestra María Magdalena, María y más Maestros Ascendidos. Conducido por Anandi Cristavena Majá, por holísticafm.net, haciendo un clic en tu mente. Thank you.
Hola, buenos días desde México. Tenemos 10 minutos menos de programa. Aquí voy a enfocar todo lo que tengo aquí detrás mío, el Arcángel Miguel, una rosa roja, que no se ve, pero tengo un de Krishna también. Bueno, me he cambiado de lugar y aquí hay más luz, siento que hay más luz aquí. Y bueno, hoy vamos a hablar de la multidimensionalidad del alma, muy importante. Tenemos 10 minutos menos porque habían un poquito de interferencias, ¿cómo no? Cómo no, un poquito de interferencias, pero esto es mágico, poderoso y ya se arregla todo, aunque bueno, se ve un poquito pixelado, pero en breve yo pienso que a principios de año vamos a arreglar un poco para tener, ya lo comenté, como para tener un equipo nosotros para que se pueda ver mejor, ¿no? Ver mejor como se ve en Vive Radio también, como nuestro portal ahora de la web, nuestra radio Llamas Gemelas, nuestro canal Llamas Gemelas Anandi, que se pueda ver también aquí un poquito mejor y escuchar un poco mejor. Pero bueno, todo va bien, me imagino que todo va bien, espero que me diga mi compañera Noan que todo va bien. Y vamos a empezar a hablar del capítulo 84 hoy. Es algo muy especial hoy también porque quiero hablar de unas personitas que para mí son personitas de los animales, pero en especial de los míos, de mis gatos, de Neo y de Orión, para que se pueda entender un poco lo que voy a explicar primeramente de forma más teórica, de la parte más científica o teórica de lo que está escrito, de lo que es la multidimensionalidad y además todo lo que yo he canalizado, de lo que es el alma también, la existencia del alma, lo que es un alma elevada también. Y cómo funciona la multidimensionalidad en el plan divino con las almas elevadas, porque recordamos que todas las almas, llamas gemelas, son almas elevadas. Voy a empezar por ahí. ¿Qué quiere decir un alma elevada? Bien, un alma elevada significa que es un alma que tiene mucho bagaje ya espiritual, que es un alma vieja, que es un alma antigua, que tiene mucho bagaje, que tiene muchas, muchas, muchas encarnaciones vividas tanto en la Tierra como en otros planetas, porque no solamente el alma vive en la Tierra, madre mía, menos mal que no, porque la Tierra es uno de los planetas más involucionados que hay en todo el universo, en toda la galaxia, en todo. Dice Perfect. Ah, se dice muy bien. Pues bueno, lo haremos aquí entonces, que se ve mejor, mucho mejor que otras veces, ¿no? Vale, perfecto. Yo también lo veo muy amplio y muy, muy bien, la verdad, mucha luz. Y bueno, pues entonces al ser un alma elevada, que es antigua, que tiene mucho bagaje, quiere decir que tiene muchas encarnaciones vividas ya en la Tierra y en otros planetas, pero en la Tierra muchas, porque la Tierra es un planeta que se viene a evolucionar el alma, ¿no? Entonces, el alma, voy a decir lo que es el alma primero. Ah, también quiero decir que podéis preguntar todo lo de los programas, que no me he acordado de preguntar a mis compañeros si tenemos preguntas, pero igualmente aún no daría tiempo, pero sí que lo voy a preguntar después de que acabe el programa para el próximo día poder responder preguntas y poder dedicarlo a preguntas, ¿no? Que aún estaré yo aquí, porque ya después el otro día estaré en Tulum y yo creo que se va a hacer desde allí el programa, porque cae jueves y yo creo que sí que lo voy a hacer desde allí. Entonces, bueno, las preguntas que tengáis podéis, a ver si mi compañero Cristian puede poner el mail radio23anandi@gmail.com, pero se lo podemos poner porque todas las preguntas que tengáis sobre este capítulo, sobre este programa de multidimensionalidad del alma, del funcionamiento del alma, porque esto en realidad significa funcionamiento del alma, ¿no? Las podéis escribir en el mail y yo la semana que viene las puedo responder sin ningún problema. Y bueno, quería decir que lo que es el alma también, ¿qué es el alma? El alma en realidad, yo no tengo que mirar nada porque me lo sé de memoria, porque es lo que más trabajo yo, lo que más he visto, lo que más contemplo, a lo que más hago caso. Veo el alma de la gente, veo el alma de las cosas, bueno, de las cosas, veo el alma de los maestros, evidentemente, ¿no? Gracias, Cristian. Y el alma es nuestro verdadero ser, nuestro ser. El alma dentro del cuerpo, o sea, nuestro ser ahora en la encarnación se compone de cuerpo, mente, emociones, de muchos diferentes cuerpos y evidentemente del alma, ¿no? Pero el alma en realidad es el motor de nuestro ser, es la esencia nuestra, es lo verdadero que nos guía y es quien marca el propósito, quien tiene el propósito, el alma es quien tiene toda, 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 toda la información espiritual, toda la información de luz y quien marca nuestro propósito en la Tierra dentro de un cuerpo, ¿no? Entonces, es muy fácil verlo de esta manera, que claro, es incorpórea, es etérea, no se ve, porque está muy, muy en otros planos de conciencia, ¿no? Porque es
es más divina. Entonces, todo lo divino en la Tierra no se ve porque la Tierra tiene una vibración muy baja, ¿no? En realidad, la Tierra vibramos aquí en una tercera dimensión. También hablaré de las dimensiones, ¿no? Pero quería enfocarme primero en el alma para entender luego la multidimensionalidad. Y quiero decir que estoy haciendo el programa con un poco de angustia, ¿eh? Porque tengo angustia, porque David Bisbal tiene angustia, entonces yo tengo un poquito de la angustia. No mucho, pero un poquito. Pero pido a los maestros que me la quiten, por favor, que me corten un poco la conexión por ahora, solamente de la angustia, si tiene, por favor, si puede ser, para ahí poderme centrar un poco, ¿vale? Entonces, bueno, el alma, ¿vale? Vamos a decir lo que escriben del alma, que también está bien, pero yo le he agregado esto, que es el motor y lo que marca nuestro propósito en la Tierra, porque sin este alma, una cosa muy sencilla para entender lo que iba a decir, el alma, si no, o sea, el alma por sí sola puede estar en todas las dimensiones posibles que quiera ella, puede viajar, puede existir, puede llevar y es viva y es un organismo vivo porque es nuestro propósito, nuestra esencia, es lo mismo que nosotros en cuerpo, pero en luz. Es muy bonito verlo, yo lo he visto, ¿no? Y muchas personas lo pueden ver y con este plan de las llamas gemelas se puede ver todo lo que quieras porque es magia. Si te lo permite tu tercer ojo, sanando primero la mente, lo puedes ver y es muy bonito verlo porque es igual que nosotros, pero en luz, ¿no? La forma que tenemos en el cuerpo físico, pero en luz, y también se puede representar como el alma es ilimitada y la luz es ilimitada, y la magia de los maestros y de Dios es ilimitada, la creación de Dios es ilimitada. Se puede representar de muchas maneras nuestra alma cuando quiere decirnos una cosa u otra, o es mágico, es muy bonito, ¿no? Pero ya os voy a decir yo con la representación de lo que me pasa a mí, de lo que me pasaba con Neo y todo, para que se pueda entender un poquito más, ¿no? Entonces, el alma realmente es esa parte nuestra que nos guía y que es necesaria para estar en el cuerpo. Lo que quería decir, que el alma puede estar, pero el cuerpo sin alma no puede estar, ¿no? Hablamos de almas de luz, ¿vale? Porque almas de oscuridad es distinto y es una programación, todo lo que hemos dicho, etcétera, etcétera. Pero lo que es el alma de luz dentro del cuerpo tiene esa función, pero si nosotros, porque todo nuestro ser en general se compone de cuerpo, mente, espíritu, emociones, alma. Si el alma no está en el cuerpo, es que no sería un robot puro, ¿no? Como lo son los seres de la raza oscura. No es posible, ¿no? No es posible. Y es verdad que las almas de luz pueden estar, o mucha capacidad del alma, eso depende, eso es muy, como muy largo de explicar también, pero más o menos para que se pueda entender, depende de tu propósito, depende de tu ser, como eres, de tu alma elevada, menos elevada. La elevación viene de la conciencia del alma, porque el alma, sobre todo muy importante decir esto, tiene conciencia. La conciencia no es mental, es álmica. Luego la mente es un poquito más la inteligencia, ¿no? El intelecto, pero lo que es la conciencia verdadera viene del alma. Entonces, por eso los seres oscuros no tienen conciencia y no pueden comprender espiritualmente, ¿no? O lo que pueden comprender a un cierto punto porque tienen un programa que es robado de los seres de luz. Pero en verdad el alma es conciencia pura, es conciencia. Pero cada alma tiene un grado de conciencia más o menos, depende del bagaje que tenga de otras vidas, depende de las encarnaciones que haya vivido, depende de todo lo que haya podido experimentar y cómo sea el alma de antigua, más antigua o más nueva, más vieja, más nueva. Pero entonces depende del grado del alma que tenga, depende de la conciencia del grado del alma, puede estar, es verdad. Toda la parte de su alma, depende de su propósito, de su misión, puede estar toda la parte de su alma en el cuerpo o puede estar una parte nada más, ¿no? O puede estar una parte nada más y otras partes de tu alma estar en otras dimensiones o en otros cuerpos incluso, ¿no? Porque recordamos que el alma, vamos a hablar ahora del alma elevada, ¿vale? Lo voy a decir la definición del alma. Bueno, lo voy a decir ya lo que es la definición del alma. Para la gente, para los estudiosos, para los científicos, ¿vale? El alma es, en el diccionario también, ¿sabes? Está documentado lo que es el alma realmente en el diccionario, ¿no? Que es, vamos a ver, la entidad, una entidad abstracta, tradicionalmente considerada la parte inmaterial, claro, porque no es materia, porque no se ve, no es materia, y es etérea, ¿no? Tradicionalmente considerada la parte inmaterial que junto con el cuerpo o parte material constituye al ser humano. Aquí también lo dice muy claro que constituye, forma parte, pero una vez encarnado, ¿no? Entonces, una vez encarnado en el cuerpo físico,
ya forma parte del cuerpo, ¿no? De nuestro ser completo. Y en esta vida, en esta encarnación, se completa con el alma. Pero claro, ¿qué importancia tiene? ¿Qué importancia? Le dan mucha importancia en la psicología, en el mundo, ¿no? En el mundo, en nuestra sociedad, a la mente, también en lo que es la mente más abierta, la psicología, a las emociones. Evidentemente es muy importante porque la mente va asociada con las emociones, pero qué poca importancia le han dado al alma, porque no se contempla ya desde la religión y desde la Iglesia Católica, desde la Biblia, no se contempla el alma como algo, como existencial dentro nuestro, se contempla como si fuera una energía simplemente, no el motor que nos guía para nuestro propósito en la Tierra. Y claro, evidentemente, si no se contempla el alma como tal, y en la ciencia no se contempla porque no se ve, evidentemente no se contempla la multidimensionalidad, son los estudios espirituales, la gente más abierta espiritualmente lo puede contemplar, lo puede saber por la experiencia que hayan tenido, la gente que estudia metafísica por la conexión con los maestros ascendidos, porque la metafísica sí que es hablar de la energía, y el alma tiene una energía, ¿no? Pero pocas personas con la multidimensionalidad, ¿no? Ya sabemos todo lo que ha hecho la oscuridad, el daño que han hecho, tapando con implantes, etcétera, etcétera, para que todo lo elevado, que a ellos les repudia y les echa para atrás, ¿no? Entonces lo han intentado tapar, ¿no? Entonces, bueno, este plan divino viene con la experiencia de la multidimensionalidad, el descubrimiento, que no es nada nuevo, pero para las llamas gemelas van a ser un descubrimiento de su propio ser, de qué es su alma, dónde está encarnada su alma, no solamente en nuestro cuerpo, puede estar en otros cuerpos también, por un propósito, por una misión, por la misión. Sobre todo aquí hablamos de misión del plan divino, ¿no? Entonces es muy importante para las llamas gemelas, que lo están descubriendo, unas cuantas lo están descubriendo ahora, y poco a poco, porque cada llama gemela tiene su proceso y de sanación, y cada llama gemela tiene su tiempo y su momento, ¿no? Una llama gemela que empieza canalización conmigo, no le puede, aunque lo podemos hablar también, sí, depende del grado de conciencia, como digo, ¿no? Pero ayer también me quedé muy sorprendida de una chica que me hablaba súper, súper elevada, y me hablaba pues del alma, de las regresiones que había tenido, de las experiencias fuera del cuerpo que había tenido, y esa chica pues sí que yo le puedo contar más cosas sobre, por ejemplo, en esa sesión o en otra, o cuando se inicia en Reiki, yo le puedo contar más sobre la multidimensionalidad, sobre mi alma también, sobre mi naturaleza, la multidimensionalidad, porque ya está ella muy conectada, ya puede como comprender, porque lo ha experimentado. Es lo que me decía ella, ¿no? Si me está escuchando, aunque no diga el nombre, te saludo, que es de Madrid, te saludo. Es de Barcelona, pero vive en Madrid, te saludo. Y ella es lo que me decía, yo no quiero leer nada. No quiero leer nada, yo me baso en mi propia experiencia, solamente he llegado a ti porque has dicho tal cual lo que me pasaba, tal cual, y no he querido ver a ningún otro maestro, no he querido leer, no he querido saber nada, porque ella también está haciendo un trabajo de coach, ¿no? Es coach, pero espiritual, ¿no? Y me dice ella, yo lo encuentro muy bien, ¿no? Porque a veces te confunde la información que lees, cuando también mucha es tergiversada, o no llega, por ejemplo, lo que tú estás viviendo, ¿no? Hay información buena, pues yo, libros de la India para mí son los mejores, ¿no? Pero hay cosas que no. Hay libros de metafísica, de almas gemelas incluso, el de Elena de Linares, que lo recomiendo, que sí que habla un poquito, se acerca un poco, o el de, por ejemplo, Elizabeth Clare Prophet, que ella, pues ya explicaré un día, que tiene que ver conmigo ella mucho en el plan, y lo recomiendo porque va completamente paralelo y habla de las almas ascendidas del Maestro Jesús, de la Maestra María Magdalena, de las llamas ascendidas de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues ella me decía, yo no leo nada, no quiero leer nada, porque yo me baso en mi propia experiencia, lo que estoy viviendo, qué es lo que me lleva mi alma, y supongo los guías, me dicen los guías, ¿no? Y yo antes, y me dice, yo antes era escéptica, no creía nada, quería hacer coach de una forma más psicológica para ayudar, porque siempre me ha gustado ayudar a la gente, pero no creía, por ejemplo, en la figura de Jesús, porque lo veía como lo ponen en la iglesia, no me gustaba, porque la iglesia no me gusta, tal cual, hasta que ella lo vio, qué bonito, ¿no? Ella está conectada al plan, porque yo creo que los maestros ya le han guiado para que llegue al plan, y ya para que cuando me escucha a mí pueda creer, porque claro, si luego es escéptica, pero le pasan cosas con su llama gemela, y me lee a mí o me escucha, y no le ha pasado ninguna experiencia previa antes espiritual para dejar de ser escéptica, no me creería, entonces apartaría y diría, no, me voy a otra, no, no, esto no, no lo creo. Y no, entonces le pasó antes de verme y yo le dije que era para que me pudiera ver y luego pudiera comprender y sentir y creer, ¿no?
le pasó la experiencia de ver al Maestro Jesús, porque ella pidió una señal, que no podía más, que no podía más, hasta que de lo mal que estaba pasando por el karma yama, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Dios mío, ¿qué es esto? Hasta que se le apareció el Maestro Jesús, ¿no? Entonces esto, bueno, claro, la mente no, ya cuando tú lo ves por el tercer ojo, tú se te abre, ¿no? Tú ya puedes ver y ya no puede haber duda. Igual que todo lo que voy a hablar ahora de la multidimensionalidad, es vivirlo, es sentirlo, es canalizar, gracias a Dios yo canalizo de los maestros y me va viniendo todo. Y ¿qué quiere decir un alma elevada, ¿no? Vamos a ver, ya he leído lo que es el alma lo que yo aporto a lo que se dice en el diccionario de lo que es el alma, que es el motor de nuestro ser verdadero, que lleva toda la información de nuestras vidas pasadas, de la misión de que tenemos que hacer en esta vida, de todo lo que venimos, lo que somos en realidad, y la experiencia álmica en el cuerpo de muchas vidas que hemos tenido, lo trae el alma, ¿no? El karma. ¿Qué importancia? El alma trae el karma, que son esas experiencias vividas con esas emociones kármicas que tenemos que venir aquí y que se despiertan. Cuando tú despiertas la conciencia del alma, es como que se abre, es como si abrieras una olla, ¿no? Una olla que dices, ahora es el momento de abrirla, una olla express, y sale todo, y está a fuego rápido y sale todo. Puede haber fuego lento, puede haber fuego rápido, en nuestro proceso evolutivo, el proceso evolutivo de las llamas gemelas, de los seres de luz, de que poquito a poco los maestros le van dando poquito a poco, pero a veces es como una olla express que sale todo, todo, y se despierta todas las memorias que hay. Entonces, el alma tiene memoria, el alma tiene conciencia, muy importante que tenemos que saber, el alma tiene conciencia y el alma tiene memoria. Memoria de todo lo que hemos vivido en antaño. Entonces, como tiene el alma, tiene memoria, el alma tiene conciencia, y el alma es luz, pura luz, es sabia, es perfecta, es sabia, y es mucho más sabia, infinitamente mucho más sabia que la mente. ¿Qué ocurre? Que cuando el alma encarna en el cuerpo y no ha despertado la conciencia todavía, no ha hecho la llamada a los maestros, no ha hecho clic, clic, te toca despertar, si está en la mente, esa mente no puede comprender, ni puede todavía saber, ni ser conocedora de, por ejemplo, de vidas pasadas, porque esa conciencia no se ha abierto, no se ha abierto para que le llegue a la mente y le llegue a toda la información, a todos nuestros cuerpos, ¿no? A todas las partes de la mente, a la intuición, a todo, ¿no? Y entonces, claro, por eso es tan importante despertar la conciencia del alma, que como ya dije en muchos capítulos y he dicho en muchas conferencias, en la conferencia del despertar del alma, que os la recomiendo para los principiantes, que es una conferencia que hablo un poquito solamente, no hablo de llamas gemelas ni del karma, solamente hablo de qué es el despertar del alma, qué síntomas tiene cuando despertamos, y va por grados de conciencia también, depende del ser, ¿no? Entonces, bueno, como tiene todo esto el alma, que es como es ese motor de luz creado por Dios, que va evolucionando vida tras vida, hasta llegar un momento en que ya es el momento de la llama gemela, porque ya es la evolución máxima, la unión con la llama gemela, como Dios nos creó, la polaridad femenina y masculina, la unión para regresar a la fuente divina junto a Dios, pero ya habiendo vivido todo lo que tiene que vivir un alma en la tierra para evolucionar, ¿no? Porque el cuerpo nos hace evolucionar, y es verdad que es muy valioso estar en la tierra, aunque sea un planeta involucionado y oscuro por las razas oscuras que se han metido aquí, pero es muy valioso porque se aprende mucho, se sufre mucho, pero se aprende mucho también. El alma recoge mucha experiencia de mucho sufrimiento en la tierra, pero a través del karma el alma evoluciona, ¿no? Por eso es tan importante la ley del karma, ¿no? Y bueno, pues entonces la multidimensionalidad, si tiene todo esto el alma, también tiene multidimensionalidad. Entonces, esa multidimensionalidad, ¿qué quiere decir? Mirar lo que quiere decir, yo creo que va a dar para dos programas, porque como ya hemos ido un poquito tarde, la multidimensionalidad proviene, la palabra, del latín, que significa multi, ¿no? Claro, multi es multus en latín y significa muchos. Claro, multi es muchos, ¿no? Entonces, lo que se trata de la dimensión, ¿qué quiere decir la dimensión? Una magnitud del espacio. La dimensión es una magnitud del espacio. Voy a recordar las dimensiones que hay, ¿no? Las dimensiones de conciencia que hay, que son dimensiones de conciencia, que no es palpable como decir, esto es una dimensión, ¿no? Esto es otra dimensión, esto es otra. No, esto es etéreo, la dimensión es lo que es
una magnitud en el espacio, ¿no? Una magnitud en el espacio y una conciencia determinada. Es una conciencia determinada, por ejemplo, primera dimensión, el reino vegetal y mineral, que tienen conciencia porque son seres vivos. Aquí hablamos de lo vivo, ¿no? La segunda, el reino animal, la tercera, el reino humano, y la cuarta es el reino humano, pero es pasando a la quinta dimensión, es un estado de conciencia más elevado ya, ¿no? Cuando tú ya despiertas el alma. Cuando despiertas el alma, puede estar en la cuarta dimensión. Entonces, la quinta dimensión sería ya a partir de la quinta, porque el universo tiene múltiples dimensiones, a partir de la quinta, es lo que estamos más, estoy hablando de lo que está más cerca nuestro, ¿no? Del humano, ¿no? En la tierra encarnado, a partir de la quinta ya es los maestros, los guías, ya es muy elevado todo. Y, por ejemplo, el Maestro Jesús está en la 13 dimensión, esto ya lo comenté, pero para que se entienda hoy lo de la multidimensionalidad, ¿no? Entonces, todas estas dimensiones, por ejemplo, si un alma es elevada, puede estar en una de estas dimensiones, pero vibrando a un grado más alto y ¿por qué? Porque está irradiando más luz y porque tiene que hacer una misión determinada en la Tierra. Por ejemplo, un animal, ¿no? Me voy a centrar hoy en esto, ¿no? El animal y las personas, ¿no? Un animal está en la segunda dimensión de conciencia porque está en el reino animal, encarnado en un gato, en un perro, en un delfín, en un conejo, todos los animales, y tú ves lo que ves el animal, porque tú no ves el alma del animal, ¿no? Aquí vamos a empezar a poner... Gracias, Cristian. Si me permitís, podemos hacer solamente un minuto, ¿eh? Un minuto, porque voy a buscar un vasito de agua, ¿vale? Y de paso podéis poner algunas imágenes si queréis, de que te había pasado mi compañera Noam, pero nada, un par de minutos, ¿vale?
Muy bien. Aquí tengo a un alma, a un gatito, perdón, a un gatito, pero aquí ves un cuerpo de gato que está travieso, que es un bebé, que hace todo lo normal que hace un gato, es normal, está encarnado en un gato, pero su alma es muy elevada, muy elevada. Ahora lo quería hablar, ya lo he hablado, lo que es un alma elevada, que tiene mucho bagaje espiritual y que puede ser un guía también, un alma guía. Entonces, muchas llamas gemelas tienen animales, tienen bebés que son guías. ¿Qué significa guía? Que ya está ayudando arriba junto a Dios, como si fuera un ángel. Puede ser un ángel, no quiere, pero bueno, después yo lo agarraré un poco porque a ver si se deja. Pero bueno, ya lo habéis visto, que cada vez está más grande y cada vez se parece más a Neo, porque es lo que quiero transmitir hoy, que es la misma alma. Vamos, tengo la certeza total y absoluta y lo quiero transmitir. Tenía muchas ganas de hablar de este capítulo, que seguramente seguirá el próximo día, y aparte las preguntas, porque es que es tan increíble saber que nuestra alma puede estar encarnada en otro ser, en otro cuerpo, para una misión. Y es tan importante, en este caso, con los animales, ¿no? Que no se ha perdido nada, porque solamente es el cuerpo que se ha ido, que se ha dejado de funcionar, los órganos vitales, pero que está, sigue estando. Bueno, ya te dejo porque no quieres, ¿vale? Venga. Siempre está apegado a mí, y ahora que lo quiero mostrar, no quiere. Bueno, entonces, bueno, es tan maravilloso saber que no perdemos en este plan divino toda la magia que hay, que es increíble la magia. Si vas poniendo imágenes, la magia tan grande que hay de saber, incluso nuestra llama gemela, nosotros que podemos estar en otro cuerpo, pero para la misión, y que nunca se pierde nada en este caso cuando tenemos, nos dan el regalo y la misión, porque es una misión de tener un ser, un animal, imaginaros, o un hijo, ¿no? Y que luego, por lo que fuera, se va ese hijo, y que tú tienes la conciencia abierta y despierta para saber que un nuevo hijo es la misma alma. Es que yo lo he comprobado, porque además el sufrimiento que yo tenía por el momento que Neo... Mira, esta es una imagen que yo tenía mucha fiebre, y hace unos días, he tenido, que también lo comentaré en otro no sé cuándo, porque es muy largo de explicar, pero para que se comprenda lo que son, liberar memorias que no tengan que ver con ponerte enferma, con estar mala, con estar malita. No. Aquí no se está mala ya. Esto no es un plan divino, que nosotros ya tenemos una herramienta de sanación, que no caemos enfermos y nunca vamos a caer. Solamente es que se representa en lo físico lo que estás liberando de memorias que el alma trae de vidas pasadas. Y yo en ese momento estaba liberando, si lo quieres volver a poner para que veamos, Orión, lo que me hacía, ¿no? Porque lo mismo que me hacía Neo, igual, porque él estaba en la otra punta del templo, y ya supo que, su alma supo que yo estaba así, y vino corriendo, y no me dejaba, y no es casualidad para nada, porque él, su alma lo sabe, porque su alma es un maestro, es un guía maestro, ¿no? Entonces, es lo que quiero hablar de esto. Entonces, él me daba su ronroneo, su vibración, su luz, me estaba mandando luz, porque cuando él empezó a venir, yo estaba es que yo tenía mucha fiebre. Esto tengo testigo, Yana, que estaba grabando, mucha fiebre, que Yana estaba muy asustada pensando que yo me iba a morir. Digo, no, yo sabía que no, pero en ese momento vives la memoria de decir, es que no puedo, ¿no? Y para que se vea, eso lo voy a decir porque ya que ha salido el vídeo lo voy a decir, para que se vea que son solamente memorias, liberar vidas pasadas, que los maestros me pusieron el número y me dijeron, estás liberando 710 vidas, 710 vidas en una noche que no dormí en toda la noche porque estaba con fiebre. Entonces, gracias a Dios estaba Yana conmigo, estaba este bebé maravilloso que es la misma alma que Neo, y cuando cerré los ojos vi a Neo, lo vi a él también, ¿no? Y aquí se parece mucho, ¿no? Aquí se está pareciendo cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, esta es un alma elevada, por ejemplo, para que se entienda, y la multidimensionalidad también, un alma elevada puede vivir esta liberación de memorias, ¿no? Y cada llama gemela puede vivirla, depende de lo que esté preparada ella, depende del grado de conciencia que tenga, depende de la fuerza del alma que tenga, y puede vivirlo. Por eso estamos preparadas, y quiero decir que aunque sufráis, llamas gemelas, estés preparadas para vivir, aunque a veces piensas que te vas a morir, pero no. Mirad el día siguiente lo que me pasó a mí. O sea, yo tuve una fiebre de, supongo que sería 40 o yo qué sé qué, porque no tenía el termómetro, pero era muy fuerte. Y el día siguiente
Es verdad que un par de sesiones no pude hacer, es verdad, pero porque tenía los síntomas de haber tenido esa fiebre, pero a lo mejor una persona que no está conectada, una persona que no tiene esta misión, que no tiene el alma elevada, o que simplemente no ha despertado todavía, porque cuando no despiertas tienes todo lo que la mente, todas las enfermedades de todo tipo, la mente y todo, ¿no? Pues a mí me pasó en su momento también, ¿no? Siempre me ponía enferma, siempre. También era kármico, pero claro, ay, qué bonito es Neo. Es que es luz total, pero bueno, el alma da igual, el alma está aquí, ¿no? Entonces, una persona, esa fiebre la tiene días. No puede ser que de un día para otro ya no se vaya la fiebre. O sea, cuando es de una enfermedad, pero aquí estamos hablando de que no solamente el alma elevada puede aguantarlo y cuando despierta la conciencia del alma, sino que no es ninguna enfermedad, ni ninguna fiebre por nada, ni porque te has destemplado, ni porque te has constipado. Por ejemplo, mi madre le dije, ¿no? Dice, ¡ay, que estás constipada! Yo, no, mamá, te estoy diciendo que estoy liberando 710 vidas. No es que esté constipada. Pero claro, la mente no lo entiende hasta que no lo vivan ellas, hasta que no lo viva mi madre, que también tiene llama gemela y lo va a vivir, hasta que no lo viva, no va a entenderlo, ¿no? No va, tienes que vivirlo para entenderlo, ¿no? Además, a mí me lo dicen todos los maestros, me dijeron, y justamente cuando Orión se acercaba, ahora ya quiere subir, cuando Orión se acercaba, es cuando yo veía todo lo que me estaba pasando, incluso los personajes de las vidas y todo, ¿no? Bueno, entonces yo estaba viviendo 710 vidas de la manipulación de las llamas gemelas que han hecho en esas 710 vidas, que no es que lo sufra como algo que me haga sufrir a mí, simplemente toca liberarlo y sale todo y se libera y lo pasas mal en ese momento porque tienes fiebre y no puedes hacer nada y es verdad que hay implícito unas memorias ahí que se han vivido durante el fin de semana, se vivieron de por los ataques que hace los como David Bisbal, que ataca con la desacreditación. También me dijeron que estaba viviendo parte de esas 710 eran relacionadas con él también, ¿no? Y también eran de llama gemela, de manipulación, de muchas cosas que, pero bueno, es un adelanto y muy bien porque luego te sientes, yo me sentía en subidón totalmente después, ¿no? Pero el día siguiente todavía estaba más como reposada y tuve que anular un par de sesiones porque tenía dolor de cabeza, los síntomas que deja típico el haber tenido mucha fiebre, ¿no? Bueno, pues la multidimensionalidad, ¿qué es? La multidimensionalidad es que puedes estar tu alma, por ser elevada, en diferentes cuerpos y en esta era, en este plan divino, no solamente yo, y algún día explicaré, cuando pase algo fuerte en el plan importante ya, que la gente ya diga, uy, esto es verdad, ¿no? Algo de justicia divina o algún pacto, yo contaré, ahora no lo puedo contar, porque no es el momento y no lo siento, pues en cuántos cuerpos está encarnada mi alma, y que aún no sé, y que voy averiguando desde hace años ya, sobre todo desde que he venido a México, se ha acelerado como todo más esto, ¿no? Solo puedo, a lo mejor nombraré uno, o esta vez o el próximo capítulo nombraré uno, pero no solamente yo, sino que las llamas gemelas, todas las llamas gemelas, por ser almas elevadas, todas lo son, pueden estar en diferentes cuerpos también su alma, porque con el objetivo de vivir en ese cuerpo, porque el karma es tan grande, en realidad, tenemos que pensar en el karma, ¿no? Primero, también para irradiar luz, para estar tu misma alma que tiene luz y que irradia luz en otro cuerpo, haciendo tal cosa, irradiando luz. Suele ser cantantes, porque con el canto, o bailarines, cantantes, actores, con todo lo que tiene que ver con la comunicación, porque se irradia luz, con la palabra hablada se irradia luz, con el canto se irradia luz, con la danza se irradia luz, ¿no? Entonces, claro, puede estar encarnada, pero porque es un propósito, todo tiene un porqué, no porque sí, ¿no? Entonces a mí me ha ido llegando revelado poco a poco el porqué de las cosas por el plan divino y la verdad que es no tenemos que pensar, ah, soy esta, soy la otra, para el ego. No, no es para alimentar el ego. Este plan divino precisamente viene a sanar el ego, no alimentarlo, ¿no? Pero claro, luego la mente, los implantes, las razas oscuras, lo ponen todo al revés. Ah, mira, dice que es esta. Hay mucho ego espiritual. Y me han llegado a decir personas, ah, es que me han dicho que soy la encarnación de María Magdalena, o soy la encarnación de tal, o de la diosa Isis. No, eso es el ego espiritual que se quiere alimentar y los oscuros te alimentan también el ego espiritual para que no se crea también en el plan y en mí como maestra ascendida y todo, ¿no? Entonces, bueno, pues ser maestro ascendido, puedes encarnar, puedes ser más multidimensional
y encarnar en muchos más cuerpos, pero las llamas gemelas también, y en muchos, y quiero decir que las llamas gemelas, que se llama Apóstoles Llama, ya me voy a empezar un poquito a hablar de esto, porque siento que tengo que hacerlo, los que están a mi lado, pues van a ser 12 importantes, todos son importantes porque toda la misión es importante de todos, pero son 12 que van a estar, que tienen los karmas más fuertes, porque tienen la misión de alguna forma más grande, ¿no? que requiere mucho más sanación, mucho más estar pura, mucho más todo, ¿no? Mucho más ser pura, volver a la pureza, mucha más sanación, y no quiere decir que otra persona no tenga una misión importante en el plan, porque todas, tanto las 12 parejas llama, que son 12 parejas llama, ¿no? Como todas las demás que estén cerca, van a estar conjuntamente ayudándose, ¿no? Porque se va a expandir por todos los países y por todo, ¿no? Entonces, es muy importante saber también, para que te suba la fe y la fuerza, no para alimentar el ego espiritual, saber que tu alma es muy elevada porque puede estar en esos cuerpos, ¿no? Entonces, estas 12 apóstoles llama, también tienen, tanto el hombre como la mujer, también tienen muchas encarnaciones. No solamente que estén aquí en la tierra ahora, sino que también estén, que hayan muerto ya, que hayan fallecido ya también, ¿no? Porque el karma es tan grande que no puede estar solamente en un cuerpo, porque sería demasiado, porque venimos con un karma desde Atlántida, el mío impuesto, pero todas las de las llamas gemelas también, desde Atlántida, ¿no? Entonces, es demasiado. Entonces, bueno, ahora se trata un poco de que no es buscar, ¿a quién soy yo? ¿En quién estoy encarnada? Eso va a ir viniendo, no os preocupéis, porque eso va a ir viniendo. Y las llamas gemelas que me están ayudando a mí, les ha ido viniendo poco a poco, les ha ido viniendo porque tienen que ser, cada uno tiene que ser, el momento que lo sepa tiene que ser así, ¿no? Entonces, estas 12 tienen muchas más encarnaciones, tanto fallecidas como en la Tierra ahora, ¿no? Para irradiar luz y para vivir el karma, porque si no, en un mismo cuerpo, imaginaros miles y miles de vidas de karma, si se va a sanar en una misma vida, porque se va a sanar en una misma vida gracias al plan, y a las enseñanzas y a las herramientas, imaginaros, no se podría en un solo cuerpo, ya os digo yo, que no se podría, vamos, imposible, imposible. Entonces, también quiero comentar, cualquier pregunta de esto me lo podéis hacer, ¿vale? También quiero comentar que cuando tú lo estás sanando, también le está llegando a esa alma que está encarnada en otro cuerpo, de fulanita, menganita, menganito, quien sea, pero también le está llegando, y también esa persona, como también es llama gemela porque es tu misma alma, está viviendo, le está llegando para vivir lo que tenga que vivir y para sanar ella también. Pero claro, le ayuda. Te ayuda a ti porque es tú misma, ¿no? Pero tú eres la que tienes la conciencia. Ella a lo mejor no tiene la conciencia todavía hasta que no llegue al plan, pero tú tienes la conciencia. Me han preguntado alguna vez, me viene alguien a la cabeza, pero no puedo decirlo, una chica, pero no puedo decirlo. Pero bueno, me han llegado a preguntar. Me ha venido porque yo creo que esto lo hablaré con ella en su momento, es una artista, y las dos somos la misma alma, ¿no? Y lo hablaremos en su momento, ¿no? Me han llegado a preguntar, pero ella lo sabrá cuando llegue al plan. Entonces, la llama gemela de ella, ¿no? El hombre llama de ella, es el mismo a lo mejor que el tuyo, ¿no? Pues sí, es la misma alma, pero es otro cuerpo, otras experiencias que tiene que vivir, otra mentalidad, es verdad, otra mentalidad, otro bagaje distinto, otra familia distinta, evidentemente, otra experiencia de vida distinta. Pero no importa, esto es muy elevado lo que estoy explicando, pero las llamas gemelas les sirve para comprender más, para tener más fe en el plan que se va a realizar y para comprender que sus almas son muy elevadas también, ¿no? Y para saber, porque lo importante aquí es poder saber todo, ¿no? ¿Qué es la conciencia? Tener conciencia de todo. Entonces aquí no se va a ciegas, es un plan para no ir a ciegas y para tener la conciencia de todo en cuanto es el funcionamiento de nuestra alma y todo lo que tenemos que explicar al resto del mundo cuando vengan los milagros y el pacto se cumpla y las llamitas que vayan llegando poco a poco vayan pues como una escuela, es como una escuela, ahora toca esto, ahora toca lo otro, igual que las llamas gemelas están aprendiendo, porque yo cada vez voy hablando de cosas más elevadas, cada vez más, y es la escuela del alma, ¿no? Y también quiero decir que en otros planos nuestra alma también está aprendiendo otras cosas también, enseñando y aprendiendo, ¿no? Esta chica tan elevada de ayer de la canalización que tuve para confirmar su llama gemela, etcétera, etcétera, me decía, es que a mí me han permitido un viaje astral así, a mí me han permitido saber los maestros, me han permitido irme a otro planeta
y saber que una parte de mi alma está ayudando y enseñando a otras personas en otro planeta, otras almas en otro planeta. Esto yo lo he visto mucho, claro, porque mi alma es ascendida y está haciendo otro trabajo y ayudando en Orión, ¿no? Esto es maravilloso, saberlo, ¿no? Cuando lo sabes, es maravilloso. Entonces, para deciros a las llamas que no importa quién seáis y en quién estéis encarnados, de artistas o de no artistas, normalmente suele ser en artistas, ¿por qué? Por lo que digo del canto, para irradiar la luz cantando y porque luego también va a llegar al plan ese ser y tiene que estar pues, junto con todos para irradiar todavía más luz, ¿no? Pero es verdad que viven cosas distintas y no tienen por qué ser iguales, ¿no? De carácter, porque tienen una educación distinta también y han crecido con una educación distinta, pero la esencia, el alma, es la misma y cuando se van acercando más, se van viendo las, o cuando esa persona va despertando, la otra parte de ti que está en otro cuerpo va despertando, se van viendo las similitudes, ¿no? Como yo lo vamos a poner, Cristian, estos minutos que quedan 7 minutitos, creo, otra vez vamos a poner imágenes y vídeos de Neo y Orión, porque quiero explicar cómo se me reveló a mí, ¿no? Que era la misma alma. Y yo me he quedado muy tranquila, y es verdad que al ser la misma alma, no lo sufres, pero porque como está la... No es porque ya lo sepa, sino porque como está la misma energía en él, la misma, no lo echo de menos, no lo echo de menos, solo sufrí la pérdida, ¿no? El duelo que tuve que hacer de él, tantas vidas que se me perdió, porque estamos en un plan divino que todo, estamos viendo vidas pasadas, todos son vidas pasadas, porque esto es un teatro puro y un guión y un libro que se abre, pues ahora toca esto, ahora toca lo otro, de todas las vidas pasadas, ¿no? Hasta con Neo viví la pérdida de vidas pasadas, ¿no? Bueno, voy a explicar brevemente. Segundito, es que es maravilloso la luz, ¿no? Y como en un cuerpo de gato, al ser un guía, un maestro, porque es un maestro, y algún día ya lo diré quién es, ya las llamas gemelas lo saben, pero un guía, un maestro en un gato que es increíble todas las cosas que ha hecho a la gente durante estos 15 años que ha estado, pongamos estos 15 años que ha vivido conmigo desde que yo conecté más espiritualmente, ayudaba a la gente ya, justo cuando yo ayudaba a la gente ya, ¿no? Cómo empezó él a meterse en la camilla debajo de la gente cuando yo le hacía Reiki, cómo la gente empezó a soñar con él. Ay, me quedaba sorprendida, maestro, me decían, porque he visto como, he soñado como tu gato me sacaba a mí de la boca como algo negro, ¿no? O como me estaba protegiendo, yo me estaban atacando y venía él volando y me protegía, ¿no? Y cosas increíbles que me contaron a mí, que yo ya lo sabía, pero gracias a Dios se lo ponen a las llamas gemelas, que esto lo hablo de hace años, ¿eh? Cuando el Neo era más pequeño, que estábamos en el templo de Barcelona, que incluso un día entró un chico que canalizaba de los maestros, que canalizó de Jesús, y me dijo, oye, mira, no sé si lo sabes, pero tu gato es un maestro, ¿eh? Le veo la barba blanca, ¿eh? Digo, no, sí lo sé, gracias por confirmarme, pero sí lo sé, ¿no? Y bueno, cosas que me han pasado, experiencias que podría contar mil y una con Neo, mil y una, que por eso, cuando mira, me hagas de llorar ahora, porque cuando él se fue, yo por un momento vi todo, sentí todo lo que había vivido con él, y que en un momento ya, pum, ya no estaría él conmigo a mi lado, y fue muy fuerte, ¿no? Claro, yo sabía que era él, yo sabía que era Orión, pero igualmente se vive la pérdida por la memoria, ¿no? Entonces yo dije, bueno, aquí en México yo dije, voy a tener un gatito, que será un guía también seguramente, para que le haga compañía a Neo. Mi idea sin saber todavía, la revelación era esta, ¿no? Porque así cuando yo me vaya o tal, y también porque me apetece tener otro gato persa, porque me encanta, esta raza, pero es muy elevada también, muy especiales, ¿no? Porque, no, bueno, y voy a decir, no arañan tanto, depende porque, pero bueno, normalmente no. No son como tan, son como más tranquilos, aparentemente. De bebés sí que son igual, pero cuando van siendo más grandes son muy, muy, muy tranquilos, siempre están durmiendo. Ahora comprendo que son guías, estos gatos persas son guías, porque cuando duermes, cuando el alma trabaja más y ayuda, ¿no? Entonces mi idea era esa, pero no. Lo que estaba preparado y pactado en el plan era que llegaba Orión para irse Neo, porque ya es mayor, ya en el cuerpo de Neo ya es mayor. No, yo pensaba, cuando iba al terremoto, yo tendré que vivir con los dos, qué fuerte. Evidentemente, Neo no va a tener que vivir el terremoto, porque sería muy fuerte con los dos gatos, tal. Y también está pensado por eso, ¿no? De que Neo ya se fuera, el cuerpo se fuera, pero el alma, en un bebé rejuvenecido, ¿no? En un bebé que es pura vitalidad, pudiera estar también, ¿no? Y porque estaba cansado ya.
de luchar contra la oscuridad, tengo que decirlo así de claro, porque quien más luchaba en este plan divino y quien más luchaba con la oscuridad, ya le toca a Orión, pero más joven, es Neo. Neo luchaba y si quitaba implantes a las almas, su alma viajaba, va a vuestras llamas gemelas, lo sigue yendo ahora, va a vuestras llamas gemelas, va a las personas que no creen, que tienen implantes, a todos los que están en el plan, van a ponerle sueños. Él ponía los sueños, ¿no? Porque es un maestro en un gato. Y cuando se acercaba a mí y a cualquier persona a la mente, aparte de sanarle la mente, yo sé, seguro, seguro, porque cuando yo he pedido, quiero una visión de algo, quiero ver algo, ha venido Neo, venía Neo, ahora viene Orión, me hace no sé qué, ronroneo, a lo mejor es un momento solo, y se va. Entonces son cosas que claro, la mente no puede entender para nada, porque la información de lo que yo quiero saber me la daba él, porque es un maestro y un guía, y los maestros pueden hacer virguerías, ¿no? Entonces, bueno, aquí era cuando estaba malito ya, muy malito, y que estaba ya... y claro, entonces, bueno, quiero explicar que cuando yo venía, es verdad que el primer día de ir a buscar a Orión no lo supe el primer día, Yo vi un ángel dorado, porque claro, al ser un maestro ascendido, puede ser muchos, muchos, muchos también, ¿no? También, muchos maestros, muchos ángeles, muchos, muchos seres, ¿no? Puede ser diferentes encarnaciones también, ¿no? Entonces, él, yo lo vi como a Orión, yo pregunté en el autobús cuando lo tenía aquí en el pecho, ¿quién eres? ¿Quién eres? Yo quiero saber qué día eres, ¿no? Es que es increíble, él es increíble, ¿no? La energía que tenía, entonces, bueno... yo vi un ángel dorado grande, grande, y me dijeron que era un guía, un ángel que estaba como un tipo querubín que estaba cerca de Dios y que venía aquí pues, a ayudar más a Neo, a ayudar más al plan y a Neo, a todo, ¿no? Entonces, bueno, después, al cabo de nada, creo que fueron unos días, yo vi, igual que he visto otras personas que no lo puedo decir, como Orión y Neo hacían así los dos. ¡Fum! Y dije, ah, vale, son la misma alma. ¡Qué fuerte! Soy la misma alma. Ahí ya me empecé a sospechar como Neo empezó de golpe, a envejecer de golpe. Una cosa fue fuertísima de golpe. Y ya me dieron señales hasta Horus cuando vino. Me dio, mira que estaba mal, ¿eh? Yo siento que se va a ir, ¿eh? Y yo no lo quería aceptar y yo, no, no, tal. Pero en realidad mi alma ya lo sabía y sí, ¿no? Entonces, claro, ya empecé a sospechar. Cuando ya me dijeron que era la misma alma, dije, claro, claro. Entonces ya es que Neo se tiene que ir ya, ¿no? Entonces, bueno, fue fuertísimo. Una cosa que quiero explicar muy bonita, de que Neo me hacía a mí, que solo me lo hacía Neo porque Orión no me lo hacía. Cuando yo traje a Orión aquí al templo, él no da besitos, no chupa. Él hace otro tipo de besitos. Te pone la cara, te pone en el cuello, te hace así con la cabeza, pero solo chupa cuando te muerde. Fíjate qué listo, ¿eh? Cuando te muerde y ve tu cara, le haces... Y para un poco, para pedirte perdón, te da besitos, ¿no? Súper inteligente, además. Cuando te muerde y luego te da besitos, ¿no? Es increíble. No da besitos solo y luego te muerde o da besitos solo, sino que cuando te muerde, luego te da besitos, ¿no? Es una pasada. Pero el Neo siempre daba besitos, pero en la frente, siempre. Que también es un acto que él hacía, que puede parecer que es, ah, mira, te chupa la frente. No, no, no. Él sabía lo que hacía. Su alma sabe lo que hace, porque aquí tenemos el tercer ojo y te está limpiando. Para que se pueda abrir más, te limpiaba. Yo le decía a la gente, ponle la frente, ya verás, ponle la frente. Yo a todo el mundo quería que limpiara, ¿no? Ponle la frente y la limpiaba, ¿no? Pues solo hacía esto Neo en la frente. No en ningún lugar más, no en ningún lugar más. No te daba besitos ni nada. Puede ser alguna vez, pero sí alguna vez. Y cuando yo fuimos a llevar allá el cuerpo de Neo, que es que además yo vi la muerte de Neo, o sea... estaba al lado, él estaba esperando que yo le hiciera Reiki, yo y Ana hicimos un ritual muy bonito, ya lo contaré un día bien, le hicimos Reiki y en ese momento, cuando ya dejó de respirar, es fuertísimo como ves que el alma ya no está, ¿no? Ahí lo vi tan claro que el alma ya no está, es como nada, no es nada, no es nada, ¿no? Hace así, ¡bum! Y se queda así y es tan fuerte ver eso, cuando tú puedes contemplar el alma de las personas y la esencia que te envuelve, y luego no somos nada, el cuerpo no es nada, ¿no? En realidad, por eso es solamente hay que cuidarlo, claro, porque tenemos el alma dentro, ¿no? Pero es solamente un recipiente, un vehículo, un disfraz, ¿no? Es un disfraz para llevar lo que es la misión y el alma, para que actúe el alma, ¿no? Para que actúes, ¿no?
Pero bueno, 2 minutos, ¡ay, qué pena! Solo quiero decir esto, que cuando lo llevamos ya a Xochimilco, que es un lugar que a mí me gusta porque es el mar, y ya explicaré porque también es muchos dioses del mar, es Neo también, y Neptuno, el alma de Neptuno es, entonces cuando yo quise que fuera en el agua, ¿no? Como estaba muy lejos el mar, ya que teníamos que ir en un avión y todo, dijimos, vamos a Xochimilco, que es un lago, y ahí pues lo dejé ahí. Y bueno, fue muy fuerte, fue como si te arrancaran una parte de ti, ¿no? Yo sentí como la llama gemela, como si te arrancaran una parte de ti por lo que es él, por lo que es su alma, ¿no? Pero yo sabía que era Orión, lo que pasa es que en ese momento estás viviendo la memoria tan fuerte, ¿no? Cuando regresé, el mismo día que regresé, que Orión estaba aquí, lo cogí para darle un besito, ¿no? Y siempre lo estoy mimando mucho, mucho, está harto de mí. Bueno, el Orión me hace en la frente lo que me hacía Neo. Lo mismo, ¿no? Y le dije gracias, ¿no? Estás aquí, gracias. Me chupó en la frente y nunca más lo ha vuelto a hacer, porque ahora, a lo mejor lo hará después, pero su naturaleza bebé ahora no lo hace, ¿no? Pero para darme cuenta que era él, ¿no? Y muchas cosas que mi compañera Yana puede hablar, un día hablaremos las dos, ¿vale, Yana? Te invito a que hablemos de Orión y Neo, de que son la misma alma, para dar testimonio. Se pone con las patitas cruzadas desde que ya, porque yo siento que cuando ya se ha ido el cuerpo de Neo, ha entrado más el alma en Orión y hace lo mismo, lo mismo, lo mismo, camina igual, antes no tanto, ¿eh? Sería menos alma de él, ¿no? Ahora es toda completa, ¿no? Se pone las patitas así, muchas cosas de él, muchas cosas, muchas, muchas, ¿no? Bueno, tenemos que acabar, pero para decir que esto es real, más real que la vida misma, la multidimensionalidad de nuestra alma, y que es algo solamente para darnos la fuerza y para vivir la magia y para comprender lo que es el funcionamiento de nuestra alma y para darle importancia al alma de lo que tenemos que darle. Porque tenemos que dar más importancia y gracias al plan divino se va a dar la importancia o la expansión del plan a lo que la oscuridad ha tapado y a lo que la gente vive dormida, completamente cegada, dormida, en un letargo, sin saber lo maravilloso que somos realmente y que no somos mente ni somos cuerpo, sino que somos mucho más, ¿no? Pues nada, ya me tengo que despedir hasta la semana que viene, desde aquí todavía, desde el Templo de México, y hablaremos de la segunda parte de multidimensionalidad. Quiero explicar más sobre lo que me digan los maestros y preguntas, ¿eh? Hacer preguntas que yo encantada de responderlas. Un besito. Chao. Hasta la semana que viene. Om Klim Kristaveh Namaha. Om Klim Kristaveh Namaha. Om Klim Kristaveh Namaha.